Webinar de hoy, la sesión informativa del Full Stack Junior Bootcamp Aprenda a Programar desde Cero, con Python, Java y Spring Boot. En el webinar de hoy vamos a contar con Ramón Maldonado, él es Full Stack Developer y también es coordinador del Bootcamp de Keep Coding, quien nos va a hablar sobre todas las novedades del Bootcamp. Además, podéis poner en el chat vuestras dudas, que serán resueltas a lo largo de este webinar. También va a estar con nosotros Fernando Rodríguez, el CLO de Keep Coding. Ahora sí, vamos a continuar contigo, Ramón. Antes de comenzar, daros las gracias tanto a Ramón como a Fernando por asistir y también a los que nos veis de vuestras casas. Os dejo en manos de Ramón, quien nos va a guiar en el evento de hoy. Así que cuando quieras, Ramón, puedes compartir pantalla si necesitas. No se te oye. ¿No se me ha oído nada? No, no, a ti sí, a Ramón. Ah, vale. Pues en teoría... Ahora sí, ahora sí. Ah, ahora sí. Vale, no sé. Ahora sí. Nada más. Vale, no sé qué ha pasado. Bueno, pues eso, lo dicho, que buenas tardes, ya me ha presentado Irene, así que paso a hablaros del Bootcamp y, bueno, iré remarcando los cambios o las cosas que hemos metido en esta edición de nuevo. Decidme si se ve. Creo que sí, ¿verdad? Vale. Vale. Bueno... siempre que hago esta presentación me gusta empezar con estas dos frases que las leí en un libro que de hecho me regaló Fernando y que me dieron mucho cuando estaba preparando las primeras ediciones, bueno, la primera edición en la que participé del Bootcamp Cero y decía, joder, es que esto es justo lo que sabíamos y no lo había visto nunca escrito, ¿no? Y es, la primera frase dice básicamente que la dificultad de enseñar a programar es que no se puede enseñar. Y esto es como tirarnos piedras en nuestro propio tejado. Pero es cierto que es de la misma forma que aunque a mí me enseñó a montar en bici mi abuelo, él no me enseñó. Él me acompañó mientras yo me daba los porrazos, me levantaba, me ponía los ruedines, me los quitaba. Porque programar, igual que montar en bici, es aprender a hacer y aprender no tanto a tener una memoria corporal, sino a tener una manera de resolver los problemas y de traducirlos para que las máquinas los entiendan. Entonces, básicamente es difícil, pero nosotros lo que estamos es especializados en acompañaros y, digamos, en hacer lo que hizo mi abuelo conmigo. Aparte de dar confianza, acelerar el proceso. Y la siguiente frase, que os pilla más a los aprendices, o a los posibles futuros aprendices, es que la dificultad de aprender a programar es que lleva mucho trabajo. Y lleva muchísimo trabajo. Y eso lo hace muy difícil. Y siempre me gusta ponerlo porque es una cosa que de vez en cuando a los alumnos hay que recordárselo. Bueno, empiezo con los objetivos generales del Bootcamp. Este Bootcamp es el único que en la casa tiene el nombre de Aprender a Programar desde Cero y es porque en sus objetivos generales está abrir la puerta de la programación profesional para gente que no programa, que no es del mundo de la programación. Y para abrir esa puerta, además, lo va a hacer mostrando en detalle lo que es programar a nivel profesional. Es decir, mostrar lo que es el pensamiento o dotaros más bien del pensamiento computacional como una habilidad general. El pensamiento computacional es básicamente saber trocear y analizar y plantear los problemas de una manera que una máquina pueda resolverlos. Y luego, una vez que ya sabéis eso, ¿qué es lo que hace un programador profesional? Y sí que me gusta siempre marcar en qué se diferencian los dos puntos, porque a menudo nos encontramos con alumnos que digamos que por formación con YouTube, todas las fuentes que hay en Internet, que realmente saben pensamiento computacional, que realmente saben programar, pero que a la hora de hacerlo a nivel profesional tienen incluso malas costumbres. Entonces, la idea también del Bootcamp es eso, no es solo aprender a programar, sino hacerlo de manera profesional. Por manera profesional, siempre me refiero a que os paguen por hacerlo y que hagáis productos que sean fácilmente legibles y mantenibles. Los objetivos prácticos, lo que podéis esperar, aparte de lo anterior, pues es que al acabar el Bootcamp podáis acceder a ofertas de programador junior en Java, también en Python, como veremos, acceder a cualquier oferta de becario en cualquier lenguaje de programación, porque sabréis programar y aprender cualquier otro lenguaje de programación
nos costaría demasiado, y acceder con garantías a cursos profesionales de programación en el sentido de, pues, especializaros en Big Data, especializaros en desarrollos más allá de lo que da este bootcamp, que como veremos es Spring Boot en Java. Estos son los objetivos prácticos del bootcamp. ¿Por qué lo hacemos Java con Python? ¿Por qué ya no lo hacemos solo con Python, como lo hemos hecho en las 18 ediciones anteriores? Pues porque hemos querido mejorar o hacer más fuertes los puntos en los que veíamos que el bootcamp podía quedarse algo corto. Y uno de ellos era que la formación que teníais en programación o la que tienen los alumnos en programación es muy buena, pero sin embargo su confianza no lo era tanto porque no tenían unas siglas, algo en el que decir soy especialista en esto. Así que hemos elegido una especialización, Spring Boot con Java. Todo el bloque del bootcamp inicial se mantiene más o menos igual, simplemente le hemos puesto, hemos mejorado sitios en los que veíamos que había cosas que se podían hacer de otra manera y le hemos añadido esta especialización en Java para decir, tengo un nombre, un apellido y puedo acceder a ofertas además que son muy numerosas en el mercado español. Eso es por lo que lo hacemos con Java. ¿Y por qué seguimos con Python? Por lo mismo que lo hacíamos antes, porque Python es un lenguaje con una sintaxis muy sencilla, con una gran coherencia interna en el sentido de que las cosas se hacen de la misma manera siempre que utilices las partes estándares de Python. No tiene como otros lenguajes que hay veces que los objetos se tratan de una manera, las funciones de otra. Porque es verdad que también se obtienen resultados muy, muy rápidos. Aquí he quitado de la presentación que es escalable, que se utiliza muchísimo a nivel profesional y en todos los ámbitos, porque la especialización es en Java, pero eso sigue siendo cierto para Python. Pero realmente lo que más nos interesa de Python es que facilita mucho el aprendizaje de la programación y de otros lenguajes menos amigables. Uno de estos lenguajes menos amigables es Java. Entonces, lo que hemos hecho en el bootcamp para añadir esta parte de Java para acceder a ofertas concretas de trabajo es mantener Python como base durante un periodo, ir Java con Python a la vez y luego ya soltarnos todo con Java, todo lo que hemos aprendido, todo lo que os decía antes de esa memoria cerebral de saber programar, pues se hace con Python y luego esos conceptos se traspasan a Java, que como digo, es menos amigable y meterse de entrada con Java es más complicado. Esto la he puesto porque el tema es que este bootcamp, el público objetivo es básicamente gente que no tiene formación en programación y, por tanto, con Python aprendéis a pensar como programadores, con Java y Python, la gente que haga el bootcamp, aprenden las prácticas, las técnicas, las metodologías y las herramientas del desarrollo profesional y con Java finalmente os especializáis en un framework de alta empleabilidad. Esa es, digamos, la síntesis que hemos querido llevar con los dos lenguajes. Sí, claro, dispara, por favor. Para que quede claro, la primera parte, ¿no?, es aseguramos tu empleabilidad para los próximos 30 años, ¿no? Con la segunda parte, aseguramos tu empleabilidad dentro de 6 meses y a lo mejor unos, bueno, Java va a durar mucho, 10 años, ¿vale? Pero la primera parte es la base esencial para cualquier programador y que no depende para nada del lenguaje que vayas a utilizar. Entonces, la razón por la cual utilizamos Python es que es un lenguaje mucho más rápido para enseñar esos conceptos. Da la casualidad que es uno de los lenguajes más usados en el mundo, pues mejor para ti. Pero tú al final, digamos, vas a trabajar como camionero con Java. Pero como no sabes conducir, tus primeras clases las vas a tener en un coche normal, que es muchísimo más adecuado que sentarte en un camión de 16 ejes. No tienen ni idea. Me cae. Pero básicamente esa es la idea, es el por qué lo hemos estructurado así, sí señor, porque la parte principal del bootcamp es esta de Python, que como él dice, que asegura la empleabilidad, pues eso, en los próximos 30 años.
¿Qué podéis esperar del bootcamp? Pues aprender ese pensamiento computacional, esos fundamentos de programación y esa programación profesional que os va a dar esa empleabilidad, ¿vale? Por pensamiento computacional entendemos lo que os decía, crear soluciones estructuradas que una computadora puede ejecutar, pues es educar la mente, el cerebro, a pues, reconocer patrones, a descomponer problemas, a transformar problemas, ¿vale? Eso lo vamos a ir haciendo en ciclos, una metodología en espiral, empezamos despacito, luego vamos metiendo más variantes, la cosa se complica y vamos durante todos los dos primeros tercios del bootcamp. A la vez que hacemos eso, vamos a aprender los fundamentos de programación, la programación imperativa clásica, bucles, variables, demás, programación orientada a objetos y programación funcional no pura, pero sí cada vez se utiliza más y también la vamos a ver. Y luego, lo que os comentaba antes de distinguir lo que es el ya sé programar, en mi cabeza es la diferencia entre un bricolajista y un carpintero profesional, o un bricolajista y un fontanero profesional. Siempre que te dedicas a una profesión, tienes que aprender el cómo se hace en esa profesión, ¿no? Pues eso es lo que vamos a ver en la parte de programación profesional. Veremos testing, control de versiones, veremos la importancia de la persistencia, modelado de datos, bases de datos relacionales y SQL, presentaremos la ingeniería del software, buenas prácticas, patrones de diseño, arquitectura básicas de aplicaciones. Aquí tengo marcado código legible y mantenible porque ese es el objetivo final, es que tu código se mantenga en el tiempo, que tú te vayas de la empresa y el que venga lo entienda y lo pueda mantener. Y para eso necesitamos hacer todo esto que uno de los cambios que hemos metido en estos primeros dos tercios del bootcamp, en esto que, como decía Fernando, nos va a dar esos 30 años de empleabilidad, es meter más horas de estar en clase, no tanto recibiendo la chapa del profesor, sino practicando juntos, porque hay una cierta resistencia, una vez que ya sabes programar, sabes fundamentos de programación, a pasar a la programación profesional, porque se complica mucho la vida para hacerlo todo, sobre todo al nivel al que trabajaremos nosotros, que serán pequeñas aplicaciones. ¿Y para qué me voy a complicar tanto? Porque es lo que luego te van a exigir, porque en el mundo real trabajarás en aplicaciones enormes. Entonces, a esta parte le hemos dado, que era lo que antes se hacía con las catas, le hemos dado una vuelta para hacerla más sistemática y concretar más todo lo que vais a hacer. Y en esta parte de programación profesional es donde hemos metido ya la especialización en Java Spring Boot, como decía Fernando, para conseguir una, pues básicamente esa empleabilidad rápida. Además, entenderemos de forma básica el funcionamiento de Internet, porque también sí que haremos cosas de básicamente alguna aplicación de Internet y comunicación y demás. Y ahora ya sí, a lo que vamos es a cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser la estructura del bootcamp. Aunque aquí digo que son cuatro bloques, básicamente aquí los veis. El primer bloque, que es el bloque de fundamentos de programación, es este que está aquí en verde, que es el programación 101, y que como me has ofrecido, Fernando, pues te voy a dejar que expliques tú lo que se hace, que eres el creador de ese y el que ha concretado esto después de las mogollón de ediciones que hemos tenido y acaba de sacar esta versión. Vale, de acuerdo. El módulo este de programación 101, es cierto, lo he creado yo, aunque en esta edición no lo voy a impartir yo, precisamente porque lo estaré impartiendo en otro grupo. Va a ser otro instructor, pero vamos, he creado yo el material y el objetivo aquí es hacer una introducción a los conceptos claves de la programación amena y rigurosa, las dos cosas, ¿no? A menos en el sentido que se va a explicar todo de forma lo más sencilla posible y a un ritmo que es llevadero, lo cual no quiere decir que sea un ritmo relajado, en plan tumbona de playa. No, es un ritmo muy duro de todo el bootcamp, pero es, digamos, el gran cuello de botella es aprender a programar y es lo que se enseña allí. ¿Por qué? Porque es una forma diferente de pensar y eso es lo que cuesta, ¿vale? Reformatear un poco
el cerebro. Luego, en el momento que tú eres capaz de programar, en el fondo es el arte y la ciencia resolver problemas de forma sistemática y eficiente. Entonces, en el momento en que adquieres esas herramientas mentales, tú puedes resolver cualquier problema computacional con lenguaje que sea, con Python, con Java, con Excel, que es un lenguaje de programación muy usado y que la mayoría de la gente no se da cuenta que lo es. Y esa última parte, digamos, es lo sencillo, ¿no? Lo complicado es lo primero, es decir, es aprender a cocinar, no saber usar el horno, ¿vale? Para te lees el manual de instrucciones de cualquier horno y en 5 minutos lo sabes usar, pero eso no hace de ti un chef. Hay muchísimas otras cosas, pues comprar los ingredientes, seleccionarlos, preparar los diferentes platos, etcétera, ¿vale? Entonces, en eso es lo que nos vamos a centrar y vamos a quitar todo lo demás, ¿vale? No vamos a ver ningún tipo de herramienta ni cosa rara, solo al final del todo, que se va a enseñar cómo se utiliza un editor de texto del que usamos los programadores, que es Visual Studio Code. Pero hasta entonces vamos a utilizar Python dentro de una plataforma online, dentro de Google Drive, nada más, ¿no? Y vamos a ir haciendo pequeños ejercicios que se hacen sobre todo en grupo, ¿no? Yo suelto el rollo teórico mínimo indispensable y empezamos a hacer ejercicios. Esos ejercicios los hacéis en pequeños grupos de 2 o 3 personas, los resolvemos y seguimos avanzando, ¿vale? Se hace en parte así porque es, como ha dicho Ramón, fundamental la práctica diaria, incluso la individual. Entonces, de esta forma aseguramos una cantidad de práctica en grupo razonablemente buena, pero eso no os quita el deber de tener que trabajar solos después en casa, ¿no? Y poco más. Ramón, te dejo que sigas. Pues, y bueno, se termina con una práctica que se me había olvidado mencionarlo. Hay que hacer una práctica, en este caso individual. Eso es. Este es el primer bloque, como dice Fernando, es esencial, asienta los cimientos de cómo pensar como un programador. Ya veréis que conlleva muchísima práctica y, como él dice, normalmente os pedimos que el fin de semana también le dediquéis tiempo, porque bueno, no lo hemos comentado, pero en esas 4 semanas del P101 son, a mí me gusta llamarle más talleres online que clases online. Fernando, la persona que os va a dar, Alejandro, la persona que os va a dar las clases, os va a dar clase, pero vais a tener espacios para trabajar juntos y demás. De lo que se trata es de que ahí practiquéis y aprendáis a la vez. Y son talleres online de 4 horas, los lunes, martes, miércoles y jueves. El segundo bloque son básicamente estos tres, espero que se vea mi ratón, pero si no... estos tres bloques, es este segundo bloque en el que vamos a terminar de aprender programación orientada a objetos, testing y algunas, lo que os decía, el por qué empezamos a complicarnos la vida con objetos, en qué nos realmente nos aportan los objetos y todo lo que habéis aprendido antes, el testing automático, que es tremendamente importante, lo vamos a empezar viendo con Python, pero paulatinamente vamos a ir pasando a Java. Por eso os decía que este es un módulo mixto en el que se trabaja con los dos. Ya una vez que hayamos visto esta primera parte del P101 y esto, ya digamos que tenéis las bases para decir, vamos a poner con la programación profesional. Bien, pues lo que vamos a hacer ahí es pasar a Java, dar una introducción a Java. Esta introducción ya es rápida, porque básicamente es esto en Java, lo que hacíamos en Python así, aquí se hace asado, se complica más, se facilita más, se compara, pero básicamente es eso. Y luego, durante 4 semanas, vamos a estar trabajando en cómo hacer desarrollo, le hemos llamado desarrollo de soluciones, son desarrollo de aplicaciones con Java. Pero
a ver, la expresión que voy a usar no, quizá no sea la más adecuada, pero como me dijeron a mí una vez en un restaurante mexicano, así a lo puro macho, pues eso, sin frameworks, sin herramientas, Java puro con lo que viene con Java Essentials. De manera que aquí lo que vamos a aprender es a desarrollar, a conducir ese camión, pero un camión, digamos, básico, que no va a tener ayudas a la conducción ni va a tener demás, con lo cual vamos a tener que aprender por digamos, desde la base. Igual serán talleres online, también de 4 horas, también con esta estructura de realizar prácticas, los lunes, martes, miércoles y jueves. La idea es que los fines de semana tengáis una serie de ejercicios que deberíais resolver, es decir, el bootcamp es muy intensivo, ¿vale? Y por último, el tercer bloque es la especialización en Java Spring Boot. Esta parte ya tiene una estructura de estos mismos talleres online que ya son, bueno, las clases online habituales que tenemos en los bootcamp de los mayores, que me gusta a mí decir, y van a ser lunes, martes y jueves, y ya va a tener una estructura habitual. No os he comentado antes, disculpad, que en el módulo módulo mixto tenéis 3 prácticas que entregar. En cada cambio, en la semana de asimilación, se os pide un ejercicio práctico evaluable. Pues luego, en Java, en la parte de Java Spring Boot, en la especialización, lo que tendréis será una práctica y el proyecto final, que es el cuarto bloque. A mí me gusta considerarlo el cuarto bloque. El proyecto final será de 2 semanas, porque ahí es donde realmente se integra todo. Hacéis una aplicación completa desarrollada con Spring Boot, con las facilidades que da Spring Boot, que ya hemos mirado aquí y aquí lo vais a ver, pero al tener esas facilidades vais a ver más complejidad, herramientas distintas, y en esas 2 semanas tenéis que entregar una aplicación completa. Durante esas 2 semanas, habrá una tutoría cada miércoles para resolver dudas, que lo normal es que si no hay dudas la tutoría no se realice, porque básicamente ahí no hay nada que dar, es simplemente pues no he entendido bien cómo hacer esto o estoy teniendo un problema y demás. Esta es la estructura del bootcamp y, como os decía, ¿qué esperamos que hagáis al final? Pues que sabréis programar, ¿vale? Que sabréis enfrentar problemas, trocearlos, componerlos en una aplicación. Sabréis lo que se espera que sepa de Java un programador junior de Java. También sabréis programar en Python como se espera de un programador junior de Python. A nivel profesional, estaréis especializados en Spring y Spring Boot y conoceréis las principales herramientas y metodologías del desarrollo profesional. Lo que más nos interesa, lo que también os hace, como decía Fernando, os asegura la vida laboral durante los siguientes 30 años, seréis muy autónomos en vuestro aprendizaje. Eso también es lo que buscamos. Y en principio, este sería la descripción del bootcamp y del curso que vamos a dar. Si ahora sí tenéis alguna duda o si a ti, Fernando, te apetece algo que se me haya pasado. Y yo solo quería destacar una cosa, la importancia de un módulo que hay, sí, el de desarrollo, el que has dicho a lo mero macho, el desarrollo de soluciones con Java, ¿vale? Esto es un poco hacer las cosas sin framework, sin herramientas externas excesivas. Es vital hacer eso para asegurarse que tú seas un desarrollador de software y no un mono adiestrado para apretar botones de Spring Boot, ¿vale? ¿Por qué? Porque mañana te dicen, hemos dejado de usar Spring Boot, o te tienes que cambiar de empresa, o te llega un proyecto que no utiliza eso, y de repente dejas por completo de ser útil para la empresa. Ya te puedes imaginar lo que va a ocurrir. Entonces, es vital que tú tengas conocimientos de base sólidos. Aunque después vayas a utilizar una herramienta como Spring Boot, que facilita mucho tareas diarias, pero que si lo ves directamente te va a parecer todo magia y no vas a entender lo que está ocurriendo por debajo. Entonces, eso es clave. Pues eso. Si tenéis alguna duda, si queréis comentar, simplemente decir a nivel
digamos, operativo, que el Bootcamp empieza el 11 de diciembre, que las matrículas están abiertas y ya os digo, poca cosa más. Si tenéis alguna duda. Pues, vale, pregunten es si hay más fechas posteriores, si hay bastantes ediciones de este bootcamp. Yo no me sé las fechas, es una calamidad para calendario. Ramón, ¿tú tienes alguna? No, en principio la idea es, el bootcamp tiene, que no lo he dicho, una duración de 4 meses. Como incluye periodos no lectivos, pues empezaría el 11 de diciembre, acabará, no tengo la fecha de finalización, sobre marzo o así. La idea, fechas concretas no tenemos, porque, como os digo, el bootcamp ha crecido. El bootcamp cero antes duraba 16 semanas, 4 meses, y ahora dura, he dicho 4, no, pero son casi 6 más, ahora dura 23 semanas. Entonces, todo esto ha sido por lo que digo, por meter más horas de prácticas en clase, porque si no tendéis a descolgaros, y por la especialización en Java. Y lo que se pretende es que al menos haya otras 3 ediciones el año que viene. Pero en principio la primera con la que vamos a empezar es con el 11 de diciembre, cuando empieza. De hecho, matriculados creo que ya hay 4. Vale, pues si hay más dudas, cualquier cosa que se os ocurra, pues escribidnos a cursos@keepcoding.io. Y os vamos contestando. Espérate. Sí, hay otra. Inés, vale. Que si hace falta tener un nivel alto de inglés para aprender a programar. Aquí es, vamos, que nos has dado, aquí nos has dado en digamos, en un punto no de discrepancia, pero mi inglés es patatoso. El nivel de inglés no es alto para aprender a programar. El nivel de inglés debe ser alto si quieres estar en la comunidad o que se te abra el mundo o quieres teletrabajar en equipos internacionales, que es cada vez lo más habitual. Entonces, para ejercer el trabajo es muy aconsejable. Para aprender a programar no lo necesitas. Hombre, sí es interesante que sepas leer bien inglés. La mayor parte de la documentación está en inglés. Pero así indispensable como una barrera de entrada, si no sabes inglés, no debería. Lo que pasa es que sí que te aconsejaría. La documentación, a ver, me duele en el alma decir esto, pero puedes obviarlo gracias a ChatGPT, que te traduce todo. Dicho eso. Ahora no hace speech. Falta. No hace falta aprender saber inglés, pero el inglés te abre muchísimas más oportunidades. Así que hazlo. Cuando ya sepas programar, aprende inglés. Dice Esperanza, he visto en la web que hay otro pequeño curso desde cero que parece ser como una pequeña introducción. Quería saber si vale para tener una formación previa que me permita también saber de verdad qué es programar y en qué consiste. Ramón, tú probablemente tengas más claro cuál es. Sí, el curso al que te refieres es el... Menciona el preboot. Quizá. Claro, sí. Ese es un curso que, digamos, es... Tú fíjate que el bootcamp tiene una duración de, hemos dicho, 23 semanas. Pues ese es el curso que hace lo que hace el curso de Fernando, pero sí que es cierto que la razón por la que Fernando ha creado el suyo es porque hemos visto que hacerse lo que hace Fernando grabado es bastante difícil. Hay que tener mucho, mucho empaque para meterse eso de entre pecho y espalda
4, incluso 6 semanas de vídeo a solas, con ejercicios que nunca tienes claro cómo van. Entonces, es un curso que sí que lo utilizamos para otros bootcamp, lo utilizamos para gente que va por la vía rápida, pero lo que aprendes no es ni muchísimo menos lo que aprendes con el bootcamp. Es la parte, básicamente, la del P101 y algo de programación orientada a objetos. Es muchísimo más corto. Hay también un curso que yo no sé si estará disponible en abierto, no sé tú, Ramón, que es el de Scratch, que yo creo que para hacerse una idea de qué demonios es el programar, a lo mejor es una introducción más rápida y amena, ¿no? No lo sé. El curso de Scratch, sí, porque además, por lo que nos comentaban, bueno, sobre todo la información que me ha llegado por gente que lo ha hecho en el pre-bootcamp y por la gente de Globo y demás, era que es un curso que empieza muy suave, pero que en la segunda mitad exprime muy bien la cabeza porque el profesor mete tralla en los saltos que da de pues, cómo mover este o cómo manejar listas o clones de objetos, y ahí ya cosas que al profe las da como evidentes les cuestan, con lo cual ese curso les abre mucho la cabeza para aprender. Sí, sí, es un buen curso el de Scratch. Porque esa esperanza que es que no sabe, no tiene todavía seguro si lo de programar le va a gustar y que le gustaría hacerse una idea. A lo mejor el curso ese de Scratch te permite hacerte una idea de si esto puede ser lo tuyo o no. Sí, es posible. Dice Carolina que las clases son de lunes a jueves, sí, en los dos primeros tercios del curso, sí, luego son... Mira, Ramón, antes algo que dijo Inés, que preguntó Inés, que es muy importante. Ah. Si es compatible con gente que esté trabajando. A ver, está diseñado para eso, para ser compatible con gente que esté trabajando. La experiencia que tengo en el pre-bootcamp, el curso te va a exigir una dedicación, ¿vale?, de aproximadamente entre 22, 26 horas a la semana. Entonces, ¿es compatible con el trabajo? Claro, esa es la idea. Está puesto en horario por la tarde, deja el viernes, sábado y domingo libres, en la parte final incluso los miércoles. Entonces, no son muchísimas horas lectivas. 16 horas a la semana es relativamente llevadero en grupos de por la tarde. El problema es si tu jornada laboral excede mucho a los 40 horas o si tienes unos horarios, pero sobre todo si excede mucho a las 40 horas, porque las clases son grabadas. Y si no las puedes ver en el horario en el que las damos, a las pocas horas, normalmente en la madrugada siguiente, a veces se retrasan un poco, y a las 9 de la mañana del día siguiente las tienes colgadas y las puedes ver. Y yo además siempre cuento que hay alumnos que han preferido verse las grabadas porque decían, Ramón, te puedo echar para atrás cada vez que quiero. O sea que el curso está pensado para que sea compatible con el trabajo. Pero eso no quiere decir que con echarle 4 o 6 horas a la semana vaya a funcionar. Le vas a tener que meter horas. Y también pregunta por aquí. Carolina también, no sé si ves la... Si quieres te la leo. Hola, he visto en la presentación que las clases son de lunes a jueves. ¿Tenemos algún tipo de soporte fuera de esos días? Ah, sí, claro. Tenemos, de hecho, los que están ya matriculados, es cierto que ahora... hay poco, están liados con el curso de Scratch y demás, porque bueno, ahora si queréis os digo lo que es un poco el pre-bootcamp, pero lo que tenemos es un servidor de Discord para el bootcamp con una serie de canales, en cada canal para cada uno de los módulos que hemos visto, y ahí básicamente podéis preguntar a los profesores durante el tiempo que está el módulo y los profesores os contestan por ahí. Aconsejamos que las preguntas las hagáis en el canal público. Aconsejamos, no. Obligamos básicamente que las hagáis por el canal público porque pasan dos cosas. Alumnos que lo tienen claro a veces os contestan antes que el profe porque el profe se puede demorar una hora, una cosa así. Vosotros estáis más conectados y porque además muchas veces... Una misma pregunta se repite varias veces. A mí, de hecho, en la edición anterior, esta mañana me ha llegado la misma pregunta por tercera vez y le he remitido la contestación que había más arriba. Así que sí, tenéis contestación por Discord.
Y luego una cosa muy chula, que desde que estamos utilizando Discord, desde la edición 6 o 7, se promueve mucho, es que como Discord os permite compartir pantalla y demás, que hagáis sesiones de trabajo entre vosotros y que vosotros os ayudéis. Entonces, la idea es eso, tenemos esos talleres y a los profesores los tenéis disponibles para responder a las preguntas por Discord. Los profesores no participan en esas sesiones porque es mejor dejaros solo. Los profesores simplemente contestan. Pero sí, sí que tenéis soporte. Y hay alguien más también que se te olvidó mencionar. Es que es nuevo y es tu criatura, habla tú de él. Se me había olvidado. Tenemos también un bot dentro de Discord, que, de inteligencia artificial, que utiliza, entre otras cosas, el API de OpenAI. Y que es, se llama Grok y es vuestro profesor particular las 24 horas del día, ¿vale? Os puede contestar desde cosas de logística del bootcamp hasta preguntas de código. Tengo esta función, no sé, no entiendo lo que hace, mi código no funciona, no sé por qué, y te puede ayudar en cualquier momento, ¿vale? No sirve para hacerte las prácticas por ti, ¿vale? Ni lo intentes, ¿vale? Te pillamos, pero es un excelente profesor particular y asistente que tienes permanentemente a tu disposición para esas dudas que surgen un domingo por la noche cuando faltan 2 horas para entregar la práctica final. Pues ahí lo tienes. Y yo, no sé, pero yo sobre todo en cosas en las que no dominas, a mí ChatGPT me gusta mucho como sparring. Ahora, cuando vuelvo a mis cosas de la genética que estudié en los 90, que están, pues la primera interacción que tuve con él es explícame los genes no sé cuántos. Y ahí tuve, viene muy bien tener a Grok ahí, como dice Fernando. Dice, cierto, si le dirías... Elon Musk nos ha copiado el nombre. Otra pregunta muy importante de Inés. Sí, si la idea es hacer programación desde cero y continuar con otro curso especializado, ¿las fechas suelen ser correlativas por las fechas? Sí, está planificado así. Las dos primeras ediciones te permitirán incorporarte. No, normalmente nosotros los bootcamps especializados los hacemos en dos campañas. En mi cabeza son primavera y otoño. Pues suele ser que no es primavera, es casi verano, pero bueno, es junio y noviembre, finales de octubre, es ahí cuando empiezan. Pues las ediciones de este bootcamp se colocan, de hecho este bootcamp tiene más ediciones al año que los otros, justo para eso, para que salgas y te puedas incorporar al especializado. Ayer, por ejemplo, hubo 3 chavales del bootcamp 017 que esta mañana ya me ha llegado el correo de que están matriculados para la de Mobile 17, que empieza en noviembre, y ya van a tener la cita conmigo para el pre-bootcamp. O sea que sí, la idea es que lo tenemos organizado así. ¿Más? Se matricula para la parte de matrículas es casi mejor que preguntes a la gente de ventas, porque ellos tienen más. Hay pack y lo puedes hacer de forma independiente, pero en general no te compensa, ¿vale? Pero realmente eso es casi mejor preguntarlo. Sí. Ramón y yo somos más de producto académico. Sí, además. Prohibición expresa de que tú no te metas en mi terreno. Vale, no nos metemos. Nosotros solo producto. Mejor pregunta, pero sí, pack sí que hay. O sea. ¿Qué más? Ok, pues. Vale. No. ¿Hay un máximo de personas por bootcamp? No. Pero a ver. Cantidad promedio en ese bootcamp, que ¿cuántas personas son? La edición que más he tenido ha sido, me parece que fueron 48, pero eso fue un pico en pandemia porque hubo mucha gente que entró en terror. Ahora normalmente está 28, 30, una cosa así. Eso es la gente que se está matriculando en nuestro bootcamp. Vale.
A la de dos. Casi. A la de... No sé si Carolina la los inter... de las subastas. Pregunta, ¿cuál es el porcentaje de personas que termina el bootcamp versus las que se apuntan? El porcentaje yo no sé decírtelo, pero yo te puedo asegurar lo que caracteriza a los que terminan. Son los que trabajan por su cuenta, ¿vale? Aquí esto tú no puedes llegar y verlo como una serie Netflix. No. Y hay una no, cosa... Terminas, pero no te servirá de nada. Hay una cosa que es cierto que no... Tenía la transparencia y no, al final no la he puesto porque no sabía si encaja o no. Pero siempre lo digo en el kickoff y bueno, y en el pre-bootcamp. La primera fase, la que se come Fernando y parte del final de la programación a objetos, es una fase que por eso digo que el curso grabado es muy duro, porque es una fase que puede llegar a ser muy, muy frustrante. Aprender a pensar como una... O sea, al final un ordenador es una calculadora. Aprender a pensar como una calculadora es muy difícil. O sea, esto que sale en las películas de que los frikis, que se le da bien y demás, es porque normalmente, sobre todo en las películas de los 80, 90, eran gente con pocas habilidades sociales. ¿Por qué? Por eso, porque ya pensaban como una calculadora. La gente normal, en la vida normal... supone cosas, da cosas por hecho, si ve dos cosas seguidas, separada de una condición o entiende que se refieren a lo primero, Python es tontísimo, ¿no? Python y cualquier lenguaje es tontísimo. Entonces, te da fallos por cualquier cosa. Es tremendamente frustrante. Y digo esto porque hay dos respuestas frente a la frustración. Los que se encierran, lo tengo que conseguir, y van cayendo los días y no avanzan, y esa gente suele fracasar, y los que se atreven, interrumpen al profesor de P101, se meten en Discord y enseñan sus vergüenzas, esto no lo entiendo, los que preguntan, los que se atreven, y luego le meten muchas horas, y esos lo superan. Lo normal, lo que yo te el porcentaje... Pues depende de la edición, pero entre un 60 y un 80% entregan proyecto final. Y de los que entregan proyecto final, aproximadamente el 90% aprueban. Ese sería... Y la idea, lo que hemos hecho en esta primera fase en la que toda esa la parte frustrante, ahora vais a estar 4 semanas acompañados por un profesor 4 horas al día durante 4 días a la semana, que antes esa parte se hacía más en soledad, es para ver frustración inicial. No sé si te es el gran cuello de botella, es esa parte inicial, y realmente aquí la clave es el trabajo de hormiguita individual todos los días, no solo en las clases, sino Hay que currar solo frente al ordenador. Pantalla en blanco. Y luego hay una cosa que ha dicho Fernando, que me ha dicho, era que era, como decía, no has dicho riguroso, has dicho otra palabra, pero similar, pero la anterior ha sido amena. Esa es la parte buena del P101, que la frustración, si te la hacen amena, se lleva mejor. Y sí, es el oscuro valle de la ignorancia por el que vais a tener que pasar las primeras 4 semanas, ¿vale? Pero, bueno, Fernando no, será Alejandro, será vuestro pastor, eso, ¿vale? Es, y nada temeréis. ¿Qué más? Bueno, en relación a lo que dice Carolina, quiero decir una cosa más, ¿vale? Siempre aconsejo a los alumnos que hacen este bootcamp, a los de los demás no, porque doy por hecho que ya saben bastante más o han pasado por este y lo saben. Una de las cosas que más os cuesta o que más le cuesta a los alumnos es preguntar. Si os tomáis las clases como están planteadas, es decir, como talleres online, talleres en los que interrumpes al profe cada vez que no entiendes, y si no entiendes algo no, y otro compañero sí que lo entiende porque es una máquina, porque ha hecho muchos cursos, porque se le da naturalmente bien, si te tragas esa vergüenza y dices, Alejandro, no me he enterado de nada de lo que has dicho,
me lo repetir. Alejandro ya sabrá cómo tiraros de la lengua, porque nunca es no me he enterado de nada, algo habéis pillado, y ir sacando. Si os hacéis responsables de vuestra ignorancia, no hay que tener miedo a terminar o no terminar. Metiéndole horas y demás, se saca. La gente que yo he visto que también se han dado casos que no se lo han sacado ha sido porque se dieron cuenta de que no les gustaba. Entonces dije, o sea, yo ayer, ahora mismo, yo estoy impartiendo clase de promoción 101 para un grupo de gente que va para especializados. Y ayer en concreto empecé a resolver, pregunté nada más empezar, oye, ¿quién tiene dudas de los ejercicios que les había pasado? ¿Vale? Siempre os van a pasar ejercicios para el día siguiente, ¿no? Aunque terminemos a las 10, a las 11, lo que sea. La vida es dura. Y veo que empieza un montón de gente, dice, oye, pues a mí no me funcionó esto, esto yo lo hice de una forma y no me funcionó, lo intenté de otra y parece que funciona, pero no tengo ni idea de por qué. Y empezamos a resolver problemas de uno, de otro, de un montón de formas diferentes. Pasaron 3 horas y yo no pude dar la parte de teoría que tenía planificada dar para ese momento. Pero me acosté absolutamente tranquilo porque ganamos muchísimo más. Si simplemente llego yo y le suelto un rollo, claro, pues nos vamos todos a ver Netflix, ¿no? Claro. Pero si lo tratamos como un taller colectivo en el cual vamos a ir trabajando todos juntos, la cosa sale, ¿no? Y toda esta gente que estaba ahí tan pendiente, que me dio, entre comillas, tanto la brasa ayer, no sé si llegarán al final con éxito, ¿vale? Porque el futuro todavía no lo veo claro, pero tiene muy buena pinta. Ese es el horario. El horario es de 19 a 23, sí. Lo más compatible con jornadas laborales normales que hemos podido. Cuando yo lo hice, que Fernando fue profe mío, cuando hice yo el de mobile, era de 8:30 a 12:30. O sea, que hemos mejorado. Recuerdos de Vietnam, como dijo. Hace una década. Vale. Ni que decir que se hace una pequeña pausa. Necesidades fisiológicas imperiosas, ¿no? Unos 20 minutos. Normalmente lo justo de ir al baño, ir a cenar algo, lo que más te urja, y de vuelta. Ok, pues no sé, si no hay nada más. Eso es. Chapamos. Y por supuesto, cualquier duda que tengáis, pues no lo mandáis a cursos@keepcoding.io y nos lo hacen llegar a nosotros, si es cosa nuestra. Entonces, de fechas, precio y tal, os lo contesten ya directamente a la gente de ventas. Ok, pues nada, yo lo último que diría es animar a todo el mundo a que aprenda a programar, porque a mí en concreto me cambió la vida. Yo estaba totalmente perdido hace un mogollón de años. Me reciclé con eso, sin Keep Coding ni leches, que no había nada por el estilo. Había libros, nada más, página 1, página 2, página 3, y así sucesivamente. Pero yo miro para atrás y me cambió por completo la vida. Resolví mi porvenir en aquel momento. Y vosotros también podéis hacerlo. Es una forma de entrar en un mercado laboral que es francamente muy privilegiado. Para cómo están las cosas, es muy privilegiado, sí señor. Da mucho trabajo entrar, pero una vez que se está muy a gusto. Sí. Okay. Pues nada. Muchas gracias, chicos, por asistir. A Fernando, Ramón y a todos los que nos ven de casa. Como ha dicho Fernando, podéis escribirnos al correo y con las dudas, y también si os queréis inscribir a alguno de los bootcamps. Muchas gracias a todos. Venga, nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes.